the one that can't be undone. However, in a human form. Just one. To represent all misery in the universe. The first time I heard your thoughts was like I had thought twice. Your ridiculous loneliness and fear of death. It's comparable to your will to go beyond and search your God in space. Take his crown. Change all things just because they had to be changed. Then I finally understood. I looked like a human being, an animal, and have suffered among my siblings for that. But this anguish brought me here, to you, and now it begins. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones. Estamos en Dolmen, ¿vale? Un juego que está actualmente en testeo. Esto es una beta para la gente que ha apoyado el Kickstarter. A mí, sin embargo, me la enviaron gratis. Me la envió el equipo de Massive Work Studio, lo cual se lo agradezco un montón. Es un juego que se puede apoyar a través de Kickstarter, ¿vale? Financiar, creo que quedan 3 días o 4 para que se financie. Me parece que ya está totalmente financiado, pero claro, tienen diferentes ¿cómo se dice, tío? Metas, ¿vale? De financiación para poder ampliar más el contenido. A ver, Dolmen es un juego, una mezcla curiosa. Ellos lo definen como una mezcla entre Dead Space y Dark Souls, ¿vale? Por Dead Space, por el toque sci-fi y horror cósmico espacial, ¿vale? Con toques RPG. Y Dark Souls por el estilo de juego, ¿vale? Porque es en tercera persona, el típico juego de parar, bloquear, hacer parries, atacar. Ya lo veréis, ¿vale? Define mucho, se parece bastante a Dark Souls, imita mucho la fórmula. He estado jugando un poco para probarlo, para adaptarme a los controles, no he avanzado mucho. Por cierto, es un juego de un estudio, creo que brasileño, si no me equivoco. Lo cual, bueno, me sorprende mucho, ¿no? Creo que nunca he jugado un juego de estudios latinoamericanos, o muy pocos, o no he sido consciente de ello. Está bastante pulido, a pesar de ser un juego que está todavía en alfa, porque esto es básicamente un adelanto para los bakers, para la gente que ha apoyado el proyecto, y no está abierto al público en absoluto. La gente de Massive Work Studio me envió la clave anoche, se lo agradezco mucho. Vamos a jugarlo, ¿vale? Está dormido. Te estaba visitando, jugando si era necesario comunicarme. Y me temo que así es. Créeme cuando te digo que nunca he querido molestar tu sueño. Así, work. Algunas cosas son hermosas de la gente durmiendo. ¿Es una tragedia? ¿Un mundo independiente de ello? Del mundo real. Necesitan que despierte. Está en inglés, desgraciadamente. Es el único idioma que ha traído el juego. Espero que añadan más localizaciones. Si el juego llega a gustar, y me gustaría hacer una serie más adelante, fuera de este prototipo de beta, cuando salga completo, si quiero hacer una serie, me gustaría que estuviera en español, al menos traducido. Creo que es el primer juego que traigo al canal que no es pixel art, ¿sabes? O sea, que son gráficos más de esta generación. Y que parece más un triple A que un juego indie. No sé qué pensáis vosotros. Yo creo que sí, me parece que sí. Pensando un poco, creo que es el único juego que no es pixel art, que no parece indie, ¿sabes? Así que los juegos indie son de estudios independientes. No quiere decir que porque sea indie tiene que ser pixel art, sino que casi todos los juegos indie son pixel art, tío. Pero bueno, a ver qué está pasando. Te despiertan, ¿vale? Estabas sumido en un sueño profundo.
Y esa conciencia o esa persona, no sé, o ese robot que te estaba hablando, ha dicho que era necesario comunicarse contigo. Porque hay una serie de cosas que están alterando el mundo. Recordad que es un juego... A mí Dead Space es una serie que me encantó, ¿vale? Es uno de mis juegos favoritos. Es horror espacial, tercera persona y con toques RPG. Y este es más o menos similar, ¿vale? Pero también dicen que tienen elementos de Dark Souls, de la saga Souls. Ya veremos cuáles. Me imagino que muerte, mucha dificultad, esas cosas. Se supone que somos nosotros despertándonos, estamos desorientados. Estamos en una nave que está... parece que está como estrellada. Mira el cristal roto. Abre tus ojos. Abre los ojos. Parry, vamos a hacer parries, vale. Bloquear enemigos en el momento justo puede ayudarte a devolvérselo, ¿no? A contraatacar. Sí, parece que nos hemos estrellado, ¿eh? Ese somos nosotros. Lo que aún desconocemos quién somos, por qué estamos ahí, cuál es nuestro propósito. El siguiente gameplay está en proceso, ¿vale? Dice que no es el reflejo del resultado final. Vale, somos nosotros, tenemos, parece, vida, energía, ¿vale? Con lo que hacer los movimientos, igual que Dark Souls, tenemos maná. Tengo un arma. Wow. Consume maná, pero se va recuperando el maná. Vale, tenemos un disparo normal. Y un disparo de dispersión, parece. Mierda, ¿qué he consumido? Me he consumido la botella de vida. Muy bien, Gerier. Buenísimo. Y la que me queda, supongo que es la de maná. Ah, vale. ¿Esto qué es? No sé qué es. Estoy consumiéndome cosas, pero no sé muy bien qué son. Derecha, izquierda es el escudo. Derecha es el arma. Arriba es la pistola. Y abajo los consumibles. Me consumí la de vida porque no tengo ni puta idea. He pulsado el cuadrado y... no tenía ni puta idea que eso era para consumir objetos, tío. Ataque ligero, ataque pesado. ¿Se puede romper? Los elementos del escenario. Interactuar. Graffiti. Ah, vale, esto. Interactuar. Ve despacio. Después de la criogenización, tómate un tiempo para adaptar la mente y el cuerpo de nuevo. Y no creas en la voz dentro de tu cabeza. Es la única que puede hablar con la verdad ahí fuera. Oh. Fijaros en los enemigos, vale. Muy Dark Souls total esto, eh. O sea, le he bloqueado, pero aún así me ha hecho daño. ¿Qué es esto? Chica. Has encontrado un material de récipe. Úsalo para craftear nuevo equipamiento o consumir al instante. Para recibir beneficio al instante. O algo de eso. Joder, tío, pero me estoy cubriendo. Has encontrado un arma a distancia. Para equipar, ve a tu nave o visita el... ¿Bolt? No sé muy bien qué es Bolt. ¿Es por aquí abajo? ¿Dónde? Partes de carbón. Ah. Trozos de metal. O basura de metal. Vale. Chatarra, ¿no? Para mejorar cosas. ¿Podemos correr? Ah, podemos correr también. Vale, estupendo, tío. Bloquear. Bloquear en el momento justo. Ah, vale. Bloquear en el momento exacto. Estunea a los enemigos. Tira súper poco, ¿eh? Nada, tío. Les congela el arma. Estoy en la mierda, tú. Hay algo ahí, mira. Hay algo ahí, ¿lo ves? ¡Ay! Heavy shot, me está explicando. Ah, mira, mira. Rust Sawblade, sustancia explosiva. Hemos conseguido un arma nueva, ¿eh? Pero para equipar tengo que volver a la nave. No puedo equipar, No puedo equipar aquí, ¿eh? Aquí no puedo. Aquí solo puedo ponerme objetos. Recupera 100 de armadura. What? Ah, que es para consumir. Gana 200 trozos de energía.
Déjalos ahí y averiguaremos para qué son. Vale, mantener, disparo pesado, disparo ligero, vale. Mantén la Y para curarte, consume energía directamente de tu barra de energía. A ver. ¡Anda! ¿Se me recupera la otra barra? Se supone que se recuperaba, ¿no? Cuando disparamos con esto. Ah, vale, vale, vale. Se consume totalmente. En cambio esto consume una parte y deja ahí para regenerarse. Entiendo, entiendo, entiendo. Las armas a distancia no hacen mucho daño, pero aplican elementos, o sea, perjuicios elementales o debilidades elementales a los enemigos. Vale, esta aplica hielo. Está muy bien. Para subir de nivel, craftea o cambia equipo. Ah, vale, para subir de nivel, craftear o cambiar tu equipo, ve a tu nave o usa estas terminales. Esta terminal, ah, mira esto. Terminal activada. A ver. Manage material. Recipes. Soul Shield, material 2. Rust Soul Blade. Transfer from hand to... ¿Transferir de la mano a la base? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué quiero hacer eso? A ver. Me he ido a la nave, ¿eh? Craftea y sube de nivel. Craftea y sube de nivel. Armería. Usa la terminal para volver al checkpoint anterior. O para los materiales esos. Go to dump. ¿Qué es eso de dump? Craftear. Cojones. Ah, mira. Ah, mira, todo lo que da, esto estunea. No, no tengo para nada. El escudo, tú. Partes y esas cosas. El arma, un yelmo. Vale, para craftear. ¿Y esto? Level up. ¿Qué me pide para subir de nivel? Subir de nivel. Trozo de energía. 230. No, espérate. Toughness, endurance, energía, fuerza. No sé cómo subir. O sea, no. Me pide 300 partes y tengo 230. Espérate, esto me daba energía. Esto. Gana 200 de energía de esa. A ver. ¿Esto qué hacía? Gana 50 trozos de energía. Ah. ¡480 tengo! A ver... Espera, las consumo todas. Recupera 0 de armadura, recupera 100, recupera 60 de energía. Ahí va, puedo saltar hacia atrás también. ¡Tengo 830! O sea que puedo subir de nivel cosas. Thugness me aumenta la vida, de 600 a 650. Me aumenta también el daño, ojo. Energía, vale. Me aumenta resistencias. Endurance, me aumenta la estamina. Y el peso, la capacidad de llevar objetos más pesados, ¿no? Y armaduras y eso. Esto me aumenta el daño, pero también me aumenta esto. Esto. Thickness. Skill. Ciencia. Magnetismo. Poison de rock. Esto es la fuerza. Hemos subido de nivel. Vale, estupendo. ¿Qué es esto? Ah, para equiparme, tú. Pero no tengo otros objetos, ¿verdad? No. Mano izquierda, el escudo. Reactor. Ah, vale, esto es lo que aplica el arma secundaria, ¿no? Vale, este añade efecto criogénico. Ah, vale, añade daño criogénico a los ataques. Incrementa el daño, pero dispara más despacio, ¿no? Esto añade electricidad a los ataques. Crea un arco de electricidad. Voy a quedarme con este, tío. Mira, hemos conseguido otra arma, ¿no?
es esta mierda? A ver. Me baja el multiplicador, me baja el escalado. Pero me aumenta. Esto es criogénico. Light wave. Vamos a probarlo, a ver. Nah, voy a quedarme con la otra, mientras tanto. Voy a quedarme con mi pistola. Pues nada, vámonos. ¿Cómo me iba de aquí? Era aquí, ¿no? ¿Es aquí? Digo yo que sí. Muy Dark Souls y muy Dead Space, totalmente, Pero bueno, hay que seguir jugando, a ver. Estamos aquí, no sé. Don't be afraid. No temas. Awakening is kind of a needed death and almost painless. El despertar es como una muerte necesaria y sin dolor o prácticamente indolora o algo así. ¿Qué he cogido? Biotic Particles, Thriller, Striker, Inner. Joder, es que una cantidad de cosas, tío, que ni puta idea, Por aquí ya fui, ¿no? ¿Por qué no puedo marcarle? No me deja marcar a este tío. Ahora sí me deja. No me dejaba marcarle, tío. Dremendula Spider and Head. Por aquí ya fui, ¿no? Estoy recorriendo el mismo camino. Hostia, que vienen más, tú. Vale, congelado. Material del escudo de Soan. Por ahí venía otro, pero pasando. Vamos a seguir. Lo de bloquear no lo comprendo del todo, porque supone que bloqueo y me como daño igual, tío. ¿Será que, como dice el juego, tengo que bloquear en el momento preciso, tío? Puedo hacer un parry de esos, tío. Me molaría. Bueno, Herier. Uy, casi. Venga, la mierda. Pierna de Dementula. ¿Qué pone? Cambia el modo de energía. Cuando estás en el modo de energía, los ataques melee infligen daño elemental. Anda. A ver, voy a curarme. Vamos a probarlo, tío. Ah, pero hacen muy poco, Hacen menos daño. Congelan y tal, pero hacen menos daño. ¡Cojones! ¡Hostia! ¡Le he bloqueado, tú! ¡Le he bloqueado perfecto! Sustancia explosiva. ¡Puta madre! ¡A la mierda, campeón! Pitoplasma. Restos de pitoplasma. ¿Y esto? Activar. No me deja. Vale, por ahora los objetos que voy cogiendo, ni puta idea, ¿sabes? No son nada esos huevos. Sí, sí son algo. Material de la armadura de Zoan. ¡Qué co! Esto no me lo esperaba, Timeline erased. Esto no me lo esperaba. Respawning. He perdido toda la vida. ¿Qué dices? He perdido todas las partes estas de energía.
La recuperaré de alguna forma. ¿Puedo recuperarla si llego, si voy allí? Creo que no he hecho bien puliendo tantos bichos, ¿eh? Madre de Dios. El bucaque de Dark Souls. Habré perdido todas las almas, ¿no? Si es como Dark Souls, que dejas ahí un rastro y luego si mueres lo vuelves a perder. Sí, he perdido todo. Si es así, sí. Sí, he perdido todo. Joder, pero es que si vienen tantos, tío. Explícame. ¿Qué pasa? Joder. Oye, ¿y esta energía que consumo para curarme? ¿Dónde la recupero? Vale, congelado. Por aquí parece un ninja, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. Vale. A tu casa, compañero. De aquí salía uno. ¡Cógelalo! Vaya hostia, tú. Rust Sawblade. Vale, por aquí no había nada más. ¿Dónde fue que morimos? Ah, con los huevos estos, tú. Vale, tío, es que qué sé yo que van a estallar, ¿sabes? Voy por arriba. Los escenarios no están mal hechos, ¿eh? Y además que hay secretos y por ahí para recorrerlos y coger nuevas cosas. Eso está bien, es bastante Dark Souls. Puta madre, tío. Esto también explota. Joder, explota todo, tío. Me equivoco de botón de bloqueo, tío. ¿Por qué me cambias de objetivo? Pero, ¿por qué no me dejas cambiar de... ¿por qué no me dejas cambiar de objetivo? Ah, ahora. Sistema de combate. Me está fastidiando un poquillo. Sistema de combate me putea un poco. Porque me confundo entre el L2 y el R2. Perdón, entre el L2 y el R1, ¿sabes? Este es para disparar y este es para bloquear. Entonces me confundo bastante entre ambos. Jálate. Ahí está. Dejando un montón de cosas. Pistola de... Zoan. A ver si sigue rompiendo. Quiero intentar bloquear a estos, tío. Pero a estos cuesta un montón hacerles un parry. What? A ver. Bueno. Ha hecho un buen parry. Tu casa. Por aquí ni nada.
cojones es eso? Sustancia explosiva. Tengo un montón de piezas de estas de energía para subir. ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Veis eso al fondo? Esa pared como de lava. A ver si va a ser como la de los Dark Souls, tío. ¿Qué pone ahí? Las paredes de niebla, ¿sabes? Jump attack. Ah, vale. Ataque en salto, esto, sí. Las paredes de niebla antes de los bosses. ¿Dónde está? Coño. Tío, mierda. Toma, el ataque en caída. Dios. Lengua es Canipei. Canipei. Backstep attack. Ah, qué guapo. Podemos ir por... no. Tenemos dos caminos, bueno, tres. Si contamos el de atrás. A la mierda, cabrón. Ah, ha caído vivo. Yo los tiro al suelo para que no me toquen los cojones en otro momento. ¿Qué pasa? ¿Que vienen para acá o qué? No. ¿Qué son estos espectros? Convirtieron en una imagen. Activar. Ah. Por aquí no puedo pasar. Tío, ¿por qué se me recupera la energía? Tengo esa duda, ¿eh? Os parecerá una tontería, pero es que no sé cómo se recupera la energía. Se me está recuperando, pero vamos, no sé cómo ni por qué. Llamar. Está bichado esto. Voy a ir para atrás, fíjate lo que te digo. Voy a terminar de explorar todo esto. Estas bombas de veneno, tío. ¿Habrá algo interesante por ahí arriba? O sea, ¿hará falta ir por ahí arriba? Yo creo que sí, en verdad, ¿eh? ¿Esto se cae encima de mí? No. Vaya leche le he dado, ¿no? Vaya leche le he dado, que lo he tirado. Ah, pues sí, se cae encima de mí. ¿Qué cojones? Pero, ¿por qué no me deja cambiar de arma? Estaba con la pistola. ¿Por qué estaba con la pistola si no estaba presionando el botón de la pistola, tío? Estaba con la pistola sin haber pulsado el botón de la pistola. No entiendo nada, tío. Pero bueno. Otra vez a matar a esto. O sea, se me quedó el personaje así, con la pistola clavada, tío. Joder. Vale.
ver, el ninja este. O me golpea, ¿no, el cabrón? Wow. Vale. Toma, bloqueado. Catalyst de Sentinela B. Joder, tengo que volver a atravesar todo esto, tío. Hola, ¿y este dónde salió? El tema de combate es un poquito molesto, ¿eh? Vale, que ha caído del cielo. Bueno, del cielo. No quiero morir, no quiero morir. Pasar sin que se despierten estas de aquí. Vale. Maravilloso. Joder, el perro este, tío. Me gustaría ir arriba para recuperar mis almas, Tenía 1000. Pero igual le van a dar por el culo y voy a seguir por aquí. Méntula. Tío, márcame al otro, por Dios. Joder. El veneno, el veneno. Porque me atacas y te estoy pegando yo. Hijo puta. ¡Ay, va! ¡Qué cojones! Vale, muy bien. Ay, me cago en la puta. Ay. Otra vez todas las almas perdidas. Qué pesadilla, ¿eh? Me falla mucho el sistema de combate, tío. Me falla muchísimo. Vale. Cosas dropean, no paran de dropear cosas, tío. Que no me dodgees, mamón. Hostia. Todo block. Los llaves, anda. Llame eso, cabrón. Oh, quería dos ya. ¿Será que la energía la recupero matando? Vale.
bien, ¿eh? Asquerosa. Hombre, yo me espero que haya escudos mejores, ¿no? Que no tenga que hacer el parry en el momento exacto. Porque si no, vaya molestia. ¿Dónde están mis almas? Ahí las veo. Mira los cabrones ahí esperando, tío. ¿What? ¿Esto os parece normal? A la mierda. Hay otros ahí abajo, tú. ¡Ah, que suben! ¡Claro! Les pegas y suben en vez de caerse. Bueno, pero así, así les voy puleando, tío. Así los voy puleando y es más cómodo, tío. Es el que escupe veneno, tío. ¡Mamón! ¡Asqueroso! Dios, qué leche me ha dado. Hola. Vale. Ahí viene el escupe veneno. Me saco por ti, cabrón. Es que te sigue atacando aunque le estés pegando, ¿sabes? Qué guay. Quedan más ahí debajo. Ven aquí. Ese es otro escupe veneno. Qué asco le tengo, tío. Puedo ir a saco, ¿eh? Y me da, tío. Cabronazo. Vale, ya he visto por qué recupero energía. Al pegar recuperas energía. Vale. Me ha quedado claro. Dios, todo lo que he recuperado. Debería ir a la base, ¿eh? Tengo un montón de cosas para subir de nivel, tío. Carbono, Prime, Metalloid, no sé qué. Vale, por aquí no puede ser, aquí hay por otro lado entonces. Se puede interactuar con esto. Sí. Ellos saben que estamos aquí. Están usando a las cabezas de nuestros hermanos como tambores. Y bailan el baile, la música de la muerte en los pasillos. What? Lo que si voy a la nave, ¿hay que hacer reset? O sea, ¿se hace reset de escenario? Creo que pasa muy cerca. ¿Esos huevos eclosionan? No, vale. Voy a la nave, tío. Es que no puedo permitirme perder tantas almas sin subir de nivel. ¿Este objeto de cómo se coge? Ahora lo miro. Subiendo por un lado. Materiales. ¿Qué es esto? Elemento de propiedades híbridas. Consume, gana cierta cantidad de... Vale. Vamos a la base, tío. Tengo un montón de experiencia. No es experiencia, ¿no? O sea, no se llama específicamente experiencia, pero... Ya me entendéis, cojones. Armadura, 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 bla, bla, bla. Vale. ¿Dónde va a subir de nivel? ¿He conseguido alguna arma o algo? No. Craftear.
Uy, casi puedo mejorarla, ¿eh? Lo que no sé qué es lo que me mejora exactamente. Mira, esto puedo mejorarlo, supuestamente. O puedo craftear esto. A ver. Skill point, atributos, slots. No entiendo muy bien qué estoy haciendo, ¿eh? Slash. Craftear. No he entendido muy bien cómo, o sea, qué es lo que he hecho exactamente. La verdad, o sea, no sé muy bien cómo funciona el sistema de crafteo. Acabo de improvisar y parece que he crafteado ahí un yelmo guapo. Mira, puedo hacer esto también. Puedo ponerle diferentes atributos. Resistencia al veneno, ¿no? Porque son todos de veneno. Ah, vale, resistencia al veneno. Esto me baja el slash. Ay, mierda. Resistencia al veneno. Resistencia al veneno. Hay que hacer unos guantes también. Aquí tengo bastante experiencia. ¿Qué me puedo subir, tío? Es que no sé qué subir realmente. Esto aumenta la vida. Yo creo que la vida es importante, ¿verdad? La fuerza. Habilidad. Fuerza. Ciencia. Suerte. La suerte aumenta el daño también. Qué fuerte. Entonces esto. Vale, creo que sí está bien. ¿Dónde me equipaba? Aquí. O sea, tengo un yelmo. Y eran unos guantes, ¿no? Bueno, los guantes están tochos, tío. Skill points a la... ¿What? Inventory, atributos. Skill tree. ¿Cómo voy al skill tree? ¿What? ¿Cómo puedo ver? No sé cómo verlo, tío. Flip menu. Ah, mira aquí. Curioso. Vale. Estamos más fuertes que antes. Al menos un poquito más. Voy a llegar al boss. Cuando llegue al boss, dejo de grabar, ¿vale? Lo largo que sea el juego, me da igual. Está guapo, ¿eh? Me está molando. A pesar de que todavía no me adapto del todo al sistema de combate, me está molando bastante. ¿Cómo se cogía? ¿Puedo subir por aquí? Quiero coger el objeto ese que está ahí. ¿Dónde está el objeto, por cierto? Mira allí. Pero vamos, no sé cómo se coge. Me envalentono, me envalentono. ¿Por qué no vienen? Voy a matar a este para que no me salte encima. Uy, casi la hago parry este también. Vale, ni tan mal. Sal de ahí, tripolla. Toma, parry. Falta algún movimiento de ejecutar, ¿eh? Eso estaría bien. Después de hacerle el parry y dejarle así medio groggy, ejecutarle. Eso me molaría bastante. Vale. Interactuar. ¿Qué es esto? Vale. Ah, con esto también. Un graffiti blanco. Alguien estuvo aquí, pero ¿quién? Pues alguien, dijo, alguien.
¡Oh! Si lo he bloqueado, loco. Vale. Buah, ya me estoy desenvolviendo bien, ¿eh? Ahora viene lo complicado. Es la parte de arriba, creo, ¿eh? Porque por lo que hemos visto abajo no se puede hacer nada. Hay que ir por arriba. Despierta, mierdas. No me saltes encima, por favor. Paso, tío. Me ha reventado, chaval. Generador de pitoplasma. Por allá fuimos y no se puede hacer nada. Por arriba, gente. Hasta llegar al boss. ¿Esto qué era? Ah, vale, sí. Dodgear y atacar, ¿no? Ahí vienen varios. Están envenenados, ¿no? Les han caído las mierdas encima. Tiene pinta de enfadado, ¿eh? Me come los cojones si está enfadado. Metal Scrap, Drill Striker, Inner Flame. A la mierda. Hay demasiados objetos en el mapa, tío. Estoy súper condicionado, ¿sabes? De estar mirando arriba o abajo. ¿Se puede saltar para allá? Poder se puede, pero... ¿Es para allá? Es la pregunta. ¡Oh! ¡Me ha engañado! No, por favor, por favor. Vale, ha muerto. Está bugueado. Ah, está bugueado, aprovecha el bug, Willy. Eso se va a romper. Sí. Paso de ir por ahí, se va a romper. Es un tiraveneno, ¿no? Asqueroso, hijo puta. ¡No me jodas! Ay, ¿en serio, tío? Otra vez para arriba. Quiero llegar al boss, por lo menos, tío. Y que me mate, pero verlo. Quiero ver cómo son los bosses. Mira, allá arriba, el de veneno. Con los ojos rojos, son como élites. Saltar y ver qué hay allí. Esto se va a romper, ¿sabes? Eso se va a romper. Lo puedo romper yo.
¡Ey! ¡Están de salido! ¿Ha caído del cielo? Tu mente es extraña. Hay otros como tú aquí donde estoy, sufriendo esta enfermedad. Esto no se puede romper de ninguna manera. Este era el atajo que encontramos. Bueno, el atajo, la pared esa. ¿Y bien, gente? Mira, hay un objeto ahí. Carnipay, material de armadura. No puedo abrirlo, ¿no? No. Pues no sé por dónde es. Porque si no es por todos estos caminos de allá arriba, que no llevan a ningún lado. O es que hay uno que sí y me lo he perdido. No parece que ninguno de ellos lleve a ningún lado, tío. Lo he explorado todo de arriba, ¿no? No, mira, parece que hay una plataforma por la que no fui. A ver, vamos arriba otra vez. Parece que hay una plataforma que conecta, ¿no? No, por ahí no. Por ahí no había nada, tío. Ese símbolo de exclamación. Ese puente se rompe. ¿Cómo puedes llegar ahí? Si el puente se rompe. Fuimos. El puente se rompe. El propio sonido te lo avisa, ¿sabes? En plan de, hey, be careful, my friend. Ah, vale, claro, es que aquí fui hacia el venenoso este. Ok. ¡Qué bien, tú! Oh, un punto de guardado. Por ahí no podemos pasar. ¡Hostia! No, no lo había visto. Vamos a la base. No me mola que tengas que irte a la base para poder equiparte. Ojalá esto lo quiten, ¿eh? Que puedas hacerlo directamente de la terminal sería fantástico. Lo de tener que venir aquí para subir de nivel y craftear y eso me parece un poco molesto, tío. Me parece un poco bastante molesto. Molesto e innecesario. Vale, nivel más. Me estoy hinchando a vida, en verdad. Vámonos. Dolmen. Esto no podemos romperlo de ninguna manera, tío. Hay algo ahí, ¿lo veis? Algo dorado y brillando. El veneno está ahí. Que te jodan. No viene, ¿no? Uf, en serio, tío, me está persiguiendo. Pues tengo que matarle antes de matar a los otros. Para parrita esto, mamón. Pistolas de... Material de pistolas son. Ven aquí, anda. Ven tú.
aguantan un huevo, ¿eh? Habrá algunos colgados del techo. ¿Qué cojones? Un poco injusto eso, ¿no? Cuando me oculto aquí, tú. Joder. ¿No pueden ponerme un combate más complicado en un sitio más complicado? Es mucho pedir. Ross, no sé qué, queratina. Ese puente se rompe. Amigos, tenemos activado esto. Hemos activado el elevador. Estupendo. Tira para arriba, tira para arriba. Uy, los FPS, uy, los FPS. ¿Qué pasa? ¿Qué es esa cápsula verde de ahí abajo? Skeleton, explosive sustance, batería de energía. Voy a poner una batería de energía aquí. Espérate. Esto debería usarlo más bien en la base. ¿Están las baterías de energía? Aquí. 60 de energía. Ah, solo una. Eso, tío. Nah, si no va a poder congelarle. Voy a atacarle con esto, que si le combates te revienta. Si estás a distancia te revienta. Igual se han pasado un poquito con la dificultad del juego, ¿eh? Un poquito nada más. Corre, coño. Eres muy parado. ¿Puedo ignorar al del veneno? No, no puedo ignorarle. Joder. Bien. Bien. A ver cómo coño mato el de la pistolita. Vale, aquí.
la parry te has comido, hijo de la gran puta. Ay, mira, ahí está, objeto. Cani no sé qué. Vale, pues voy a rushar al de la pistola, eh. Voy a rushar al de la pistola, voy a ir a por el a saco. No he bloqueado. Vale, está muerto. Qué mal bloqueé, tío. Podría haber hecho un buen bloqueo. ¿Dónde estoy? Joder, estaba convencido que estaba cerca del boss, eh. Parece que todavía queda. Puta madre. ¿Qué pasa, fiera? ¡Loco! Estoy intentando hacer el parry. No lo hace. Vale, ahí está. Buena. Joder, qué fácil es este juego cuando bloqueas bien. ¡Ey! ¿Y este mamón de dónde salió? Ha sido tremendamente injusto, eh. Oh, no puede ser, otro más. Vale. Me cago en la leche, chaval. Espérate, que igual es que es por aquí. Glándula de veneno. No puede ser. ¡Hostia! Y encima. Hasta luego, eh. Encima con los ojos rojos. Joder, un pistolero. Mira, paso, tío. Paso a intentar coger eso. ¿Otra pistolera? O sea, otro. Con los ojos rojos, tú. ¿Qué habrán esas cápsulas? ¿Merece la pena? Pues que le jodan, tío. Yo quiero avanzar realmente. ¿Qué hay? ¿Habrá algún bicho en el techo? No. Reconstructor de barrera. Eso, si no me equivoco, es vida. A ver. Sí, es vida. Buah, tengo que matar al gordo ese de los ojos rojos. Ya ves tú.
podemos hacerlo, ¿eh? Está muerto. ¡Dios! ¡Qué perfecto lo he hecho, chaval! ¡Qué perfecto lo hemos hecho! Me cago en la leche. Sin más, hemos recuperado toda la energía. ¿Pero por qué? ¿Cuántas puertas estoy abriendo? Una baliza. Lo que hemos avanzado. Vamos a subir de nivel. Voy a subir la vida, tío. Parece que la vida es lo que más renta subirse. Me subo la vida, porque es que además subiendo la vida te sube el ataque también. Ah, podía haber quitado las cosas que me daban experiencia y subir de nivel con ellas, tío. Bueno, da igual. Llevamos una puta hora, pero estoy viciado, macho. Estoy viciado, me está molando mucho el juego. El sistema de combate creo que le falta pulirse un poquito más. Ah, no me jodas. No puedo ir por ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, tío? No hay más caminos. Que ni con este ataque puedo quitarlo. No. ¿Me explicas, tío? ¿Cómo puedo acceder allí? ¿Hay otro camino que no he visto? Ah, vale, por aquí. Vale. Joder, ya estaba yo cagándome en todo, tío. Esto no me mola, ¿eh? ¡Vementula! ¡Ah, que salen bichos! ¡Quietas, cabronas! Creí que la había bloqueado, tío. ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! No puedes esquivar eso de ninguna manera. ¡Ay! O sea, o timeas perfecto o empiezan a encadenarte ataques y te vas al hoyo, ¿eh? Bloqueando, gente, o sea, estoy dándole al bloqueo. Pero es imposible, no bloquea. O sea, el ataque es tan fuerte que el personaje se desequilibra. O sea, le estoy dando al bloqueo, pero no hace nada. No puedo envenenarla. ¿Qué le pasa? ¿Veis? No puedo. ¿Se ha bugueado? Aturdida, ¿no? Puta de mierda. Vale, está aturdida. Vale.
Te pillo el truco, cabrona. Ah, me he pillado. ¿Ese ataque nuevo? Amenaza destruida. Dementula. Vete a la mierda. ¿No me sueltas nada? Gracias por jugar. Ah, de nada, tío. Buen juego. Tiene que pulir un poco más el sistema de combate, Pero no ha estado mal. No ha estado nada mal. Me alegra haberme pasado la demo, tío. Me alegra mucho. ¿Vale? Hemos puesto ahí un poquito de empeño. He dicho, voy a grabar 30 minutitos. Al final, mira, una hora. Hemos llegado hasta el boss. Le hemos reventado. Era fácil, realmente, era simplemente esquivar la oleada de ataques. No intentar bloquearla, pues no puedes, porque los ataques te desequilibraban. La bloqueas y se queda medio groggy, ¿sabes? En plan cansada, y ahí la revientas. Tienen que pulir muchas cosas, pero bueno, el juego está en Early Access, aún no está en desarrollo todavía. Me ha gustado, ¿eh? Cuando salga el juego completo lo subiremos al canal seguro. Espero que a vosotros os haya gustado. Os voy a dejar abajo en la descripción el enlace a Kickstarter, por si alguno de vosotros decide apoyar el proyecto. Os enviarán la clave para que juguéis el juego. Y poco más, espera que salga la versión completa. Un placer, gente, y nos vemos en el siguiente. Hasta otra.